Los destellos de rayos gamma son los eventos más energéticos que se conocen hoy en día. Son capaces de radiar tanta energía como el sol en unos cuantos segundos. Y continuamos esta conferencia en la ARIM, la reunión latinoamericana de la Unión Astronómica Internacional. Y yo estoy tratando de entrevistar a distintos investigadores para que nos cuenten su trabajo y lo que hacen, para que conozcan las cosas interesantísimas que se están conversando aquí en Antofagasta en esta conferencia. Hola, yo soy María Magdalena González Sánchez, soy investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. La mayoría de mi trabajo se concentra en hacer análisis de los datos del Observatorio Hawk de rayos gamma. En particular me dedico a centros activos de galaxia, blazares y destellos de rayos gamma. El Observatorio Hawk es un observatorio de rayos gamma, que quiere decir que estudia el universo en la luz más energética que existe. A esas energías la luz se comporta como partícula, entonces no tenemos ni espejos ni antenas y lo que tenemos es un arreglo de tanques que lo que hace es que cuando los rayos gamma entran a la atmósfera produce una cascada de partículas que llegan a nuestros tanques, producen luz Cherenkov como la de las plantas nucleares y esa es la que observamos. ¿Creen que está asociado a muertes de estrellas, por ejemplo, en sistemas binarios que pierden su energía gravitacional y colapsan, o eventos tipo supernovas pero más energéticos? Nosotros lo que hacemos es tratar de ver si estos eventos son capaces de producir rayos gamma durante el proceso de muerte de estas estrellas. Hawk está en México, en el estado de Puebla, a 4100 metros sobre el nivel del mar. Es un proyecto con un gran porcentaje de población de astrónomos y de astrofísicos mexicanos. Esto lo pone en un papel muy importante porque nos da una gran oportunidad de contribuir y de foguear a nuestros estudiantes. Pero además nos abre la puerta a la siguiente generación de observatorios de rayos gamma, como es el Cherenkov Telescope Array, que va a haber una parte en Chile y otra parte en España. Entonces nos está abriendo la oportunidad de que nuestros estudiantes y nosotros mismos nos empecemos a involucrar y tengamos participación en lo que son los desarrollos y ciencia frontera. Bueno, y si quieres saber más sobre este gran observatorio Hawk, te voy a dejar algunos links en la descripción a la página del observatorio y a una entrevista del podcast que tuve con Alberto Carramiñana. Así que estoy aquí en esta conferencia tratando de traerles la mayor cantidad de información posible. Déjame en los comentarios qué te parece este tipo de información y nos vemos en el siguiente video.